25 murales pintados, 19 artistas y una idea que comenzó en 2019 en el municipio Chacao para restaurar espacios mediante el arte. Su nombre, Los Palos Grandes de Noche. La iniciativa, catalogada como ambiciosa, hoy ve sus frutos, tal como indica su coordinador general, Domenico Gelmeyer, quien cataloga el proyecto de armónico en todo su conjunto. Te vas a encontrar con una urbanización que ha respetado la arquitectura y que no ha tenido influencia alguna en este tipo de trabajo artístico, donde se respeta la arquitectura, pero también se le da color. Se borra un poco esos grises y se empieza a dar un poco de color, porque eso tiene una influencia, sin duda alguna, en la parte psicológica o emocional del ciudadano. Gelmeyer afirma que este movimiento no solo es el primero en Latinoamérica realizado sin apoyo de organismos internacionales, sino que ha establecido la conexión con venezolanos en el exterior, como ocurrió con la obra de José Gregorio Hernández, hecha por Edo. Ha sido algo realmente conmovedor, porque las personas que se encuentran en Miami, que son inmigrantes, que están en Miami y no pueden regresar a Venezuela, pues han mandado su foto, y obviamente el vecino que tiene ese familiar afuera tiene un contacto, esa obra de arte que nos regaló Edo. En tanto, Nelo Ledesma, uno de los artistas que trabaja de manera activa en el EPG de Noche, agrega que la labor implica mucha disciplina y coordinación. Nos planificamos qué queremos, de qué va la calle, qué es lo que quieren los vecinos. Como te dije, es un trabajo de muchos. Podemos durar de una o dos semanas haciendo el mural, a la planificación y a la ejecución del mural. No muy lejos de allí, otro artista que ha dejado plasmado su sello no solo en el municipio Chacao, sino también en Libertador y Sucre, es Batsura, quien ha elaborado, entre otros, los retratos de Oscar de León, Simón Díaz o Valentina Quintero. Asevera desde su nueva obra sobre retratos y mestizaje que su arte busca expandirse. Lo que está sucediendo en Chacao es una exposición a cielo abierto, pero esa exposición a cielo abierto continúa con una ruta de murales que va atravesando la ciudad, paralelo a la línea 1 del metro, y que, bueno, busca que cada quien pueda integrarse de diversas maneras o relacionarse con el arte de diversas formas. Batsura indica que las imágenes de artistas o deportistas emblemáticos de este país tienen para él un sentido particular. Sí, bueno, hay un tributo en cierto sentido, pero está enmarcado en una problemática, en un concepto, y bueno, la idea es eso, pues seguir manifestando desde la pintura, desde el arte, lo que somos. Cada uno de estos artistas, quizás sin imaginarlo, ha logrado que, a pesar de la crisis, el venezolano tenga presente el gran talento que existe en nuestro país. Murales como este que usted observa a mi espalda continuarán siendo observados en distintos puntos de la ciudad capital, ya que los artistas urbanos que hemos entrevistado aseguran que el proyecto no ha muerto, ya que desean darle vida a una ciudad afectada por el paso del tiempo. Quien reportó desde Caracas, Venezuela, para Noticias TVB, Derek Blanco.